Y atenta a la gente de Zona Este, puntualmente del departamento de Junín, porque vamos a hablar de deportes. Y ya estamos con Alberto Martínez, que es el jefe de esta área en la municipalidad de Junín, jefe de deportes, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenido. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día a los televidentes de Lo Mejor de Mañana. Y bueno, acá un poquito explicando lo que hacemos. Por supuesto. Gracias por recibirnos. Un placer. Todos los miércoles tenemos este espacio pensado para la actividad física, el deporte, porque más allá de lo recreativo, muy importante destacar, bueno, el hecho de hacer actividad física en la vida. Seguro. Y también cómo integra el deporte a los chicos, cómo los saca de diferentes situaciones vulnerables, que viven en sus hogares y demás. Y está buenísimo que los diferentes municipios promuevan, ¿no?, este tipo de actividades. Sí, sí, la verdad que en el caso nuestro y generalmente todos los municipios tenemos una política deportiva y es bueno que ustedes tengan este espacio y más después de esta pandemia que todavía la sufrimos, pero que la actividad física es sumamente necesario y explotado y todo el mundo quiere hacer deporte o actividad física, así que estamos colapsados en el caso nuestro con toda la disciplina deportiva. En los diferentes polideportivos, me imagino. Nosotros tenemos, sí, los espacios públicos también los tenemos llenos, las plazas. Nosotros tenemos 22 playones deportivos situados en punto estratégico, en algunos colegios. Los tenemos con profesores y bueno, les suministramos material para hacer lo que se llamaría multideporte. Y asimismo tenemos en nuestro municipio tres polideportivos, que es donde desarrollamos casi todas las disciplinas federadas. Tenemos hoy día más de 5.000 chicos practicando actividad física. Eso, sumale adultos mayores, sumale discapacidad. Sí, dentro de un departamento te podría decir chico, pero somos más de 40.000 habitantes, pero tenemos mucha gente desarrollando actividad física. Facu, buen día para vos también. Claro, bueno, es nuestro especialista en deportes que siempre se incorpora para este tipo de entrevistas. Bueno, buen día, chicos. Buen día también, Alberto. ¿Cómo andás, Facu? Un gusto. Y quería también, hablando con los chicos, la semana pasada tuvimos una entrevista a una escuelita de fútbol y queríamos saber qué contención le brindan a ustedes, porque tienen muchas escuelas y ayudan también las escuelas de fútbol. ¿Qué tipo de ayudas reciben las escuelas que por ahí escapan a los clubes? Sí, 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 mira, nosotros, para que lo que es deporte social, nosotros tenemos un coordinador donde tenemos 22 escuelitas. Casualmente, los chicos que vinieron el otro día, después me enteré, está dentro del programa, ha estado participando. Cada 15 días participan y es un torneo anual, se divide, ahora estamos receso, y nosotros le proporcionamos a la mayoría un profesor y material. Lo que pasa aquí, para no mentirle, todavía el material no lo entregamos, lo vamos a entregar a principio de receso. Pero bueno, ahí en esos encuentros que hacemos, se hacen en el Dueño del Sol o en alguna de las escuelitas esas que tengan las instalaciones para juntar, imagínate a 22, en la época de pandemia los subdividimos de a 6. Así que así hacíamos los encuentros, pero cada 15 días reunimos más de 800 chicos, la familia en el Parque Doña del Sol. Sumamente buenísimo, lúdico. No se le entrega premio al ganador, sino que es jugar y jugar toda una mañana, los domingos una mañana. Incentivar el deporte. Exactamente. Esta escuelita estuvo, ahí en Diagonal hay varias, tenemos el Club de la Amistad, bueno, tenemos 22 de todos los distritos, escuelitas que le ponen mucha gana. Por ahí gente de profesores o los mismos clubes participan de este, se podría decir que es un torneo nuestro, unos encuentros departamentales cada 15 días. Alberto, ahí veíamos algunas imágenes. ¿Qué tipo de deportes se practican en el departamento? ¿Cuáles son los federados? Espero no olvidarme ninguno. Tenemos básquet masculino, femenino, balonmano, hockey sobre patines, gimnasia artística, danza aeróbica. Casualmente ahora vamos a ser sede del provincial, el 6 de agosto vamos a ser sede del provincial de gimnasia aeróbica en la colonia. Voleibol, metegol, también tenemos la suerte en tiempo atrás cuando estaba Mario de intendente, apoyamos esta iniciativa y hoy vamos a ser sede de la selección argentina de metegol adaptado. Así que no sabía que había una selección. Exactamente. Así que bueno, está bueno por ahí. Esto muchos no lo conocen. Ya hay una asociación mendocina de metegol acá en Capital. Están trabajando en Junín, en Montecasero. Y vamos a ser sede nosotros del espacio de metegol. Sería fútbol de mesa.
adaptado para chicos con discapacidad, amputado. Bueno, y ahora que es Alberto, tremendo. Tienen la maratón nocturna internacional, que sí. La tienen ahora muy pronto, y que son 42 kilómetros, 21, se corre. Bueno, también está esa parte que es más familiar y que son 4 kilómetros que se pueden correr. Sí, sí, la maratón nuestra es tradicional, la décima edición. Y va el 9 de octubre, vamos a agregar 42 kilómetros, que es la que era un anhelo de todos. Obviamente la logística no es fácil. ¿Desde dónde salen los que corren 42? Vamos a salir del... ¿Vieron? Vuelan los globos, capo, se pueden enterar. Sí, claro. Desde ahí salen los 21, los 42, los 21, nada más que son el mismo recorrido de los 21, nada más que dos vueltas. Ajá. Y los 10 salen del Polideportivo La Colonia. Perfecto. Me gustaría quedarme con esto que estabas contándonos, Alberto, del deporte pensado para adultos mayores, para personas con discapacidad. Qué importante, ¿no?, pensar en la inclusión. Sí, nosotros siempre me quedo con frase de nuestro querido intendente, que es fácil decirlo, pero actuamos mucho en lo que es inclusión y deporte para chicos con discapacidad. Nosotros hemos sumado más de 6 profesores ahora. Tenemos deporte adaptado. Estaba viendo alguna foto. ¿Qué tipo de deportes, por ejemplo? Silla sobre rueda, básquetbol sobre silla sobre rueda, golbol. ¿Y todo eso en el polideportivo? Lo trabajamos en el polideportivo Posta Retamo y en el polideportivo La Colonia. Bien. Casualmente el sábado pasó un encuentro de deporte adaptado. Y bueno, realmente tenemos ya más de 40 chicos en las distintas disciplinas. ¿Y para los adultos mayores? Para los adultos mayores tenemos todo lo que están haciendo ahora, que van a participar de lo que es los Juegos Sanmartinianos, que es orientación, sapo, tejo. Así que bueno, también no nos diferenciamos, sino que tenemos dos centros, más allá de los distritos, que es en La Colonia y Ciudad, y sí, con mucha participación, voleibol el deporte este ahora se me olvidó, que están practicando, que es un vóley adaptado para adultos mayores. Bien, bien. Newcom. Ok. Yo no lo había probado. Es un vóley adaptado para adultos mayores. Sí, hay una liga nacional inclusive. O sea, ¿y cualquier adulto mayor del municipio puede ir a anotarse? ¿O tienen que pertenecer a un centro de adultos mayores? No, comunicar este tipo de actividades, porque capaz que por el desconocimiento muchos se las pierden. Seguro. Y está buenísimo que se puedan sumar. No, absoluto. No. Se tienen que arrimar simplemente a los polideportivos, y le dan horario a los profesores. Perfecto. Y nada más, o sea, ganas. Y tienen para hacer desde gimnasia hasta lo que ellos puedan o deseen hacer, actividad física. Y qué importante que es, en este caso, que por ahí alguien que tiene una discapacidad también se pueda sentir integrado, y además el despeje mental que siempre aporta el deporte de alejarte 100%. De la rutina. Y la inclusión social del deporte, ¿no? El hecho de formar un grupo de amigos, de tener ese incentivo más allá de la actividad física, de que sea un espacio de desconexión de y pertenencia también. De pertenencia, sin dudas. Sí, realmente yo me quedo admirado, te soy sincero, personalmente. Tengo la suerte de convivir con mi sobrino, que tiene una discapacidad grande, y por ahí cree que ellos no pueden hacer alguna actividad, y sí, hay 10.000 actividades y ellos se superan día a día, y es admirable. Yo te digo la verdad, me pone por ahí, me reconforta, y decimos por ahí, uno desaprovecha todas estas cosas y ve los chicos cómo disfrutan el sábado, una cosa admirable, y en todos los encuentros. Él practica, tiene una discapacidad motriz, mental y todo, y sin embargo juega bocha, se llama, que es como las bochas, con rampa y tiran la bochita, y bueno, todo el reglamento que por todo ahí. Todo adaptado para eso. Todo adaptado para ello, pero realmente es de no creer la voluntad y el esfuerzo que le ponen, más allá de su discapacidad, y que es un deporte más, no es nada, no hay que tenerle lástima. Alberto, retomando el caso justo que lo mencionaba Facu, de esta entrevista que tuvimos la semana pasada y demás, de una escuelita de fútbol que reclamaba quizás un poco la ayuda del municipio. ¿De qué manera se pueden comunicar con ustedes? ¿A dónde puede recurrir una persona que esté quizás encarando este tipo de proyectos solidarios vinculados con el deporte para sentarse a charlar con ustedes, para diagramar quizás algún plan de trabajo en conjunto con la MUNI? Eso es tarea cotidiana nuestra, porque estamos para eso, o sea, nuestro trabajo es el mismo. La Secretaría de Deportes se arriba, nosotros tuvimos contacto con esa escuelita en particular. Bien. Pero bueno, inclusive con la Secretaría de Deportes de San Martín, que tengo, trabajamos mancomunadamente, sabemos, porque Diagnoni pertenece a los dos distritos. Y me habían comunicado ellos que le habían entregado material. O sea, por ahí lo que pasa es que no se puede llegar, ustedes saben que el tema del material hoy día se hace
Muy caro. Muy caro, pero bueno, nosotros tratamos de ayudar. Simplemente arrimándose a la Subsecretaría de Deporte. Bien. Nos plantean la situación. Sí, con las puertas abiertas para... Los chicos, te vuelvo a repetir, normalmente incluimos en ese torneo, que es un torneo cada 15 días, donde los chicos compiten, donde normalmente la mayoría de las 22 escuelitas, te puedo asegurar que creo 20 tienen profesores pagados por el municipio. Claro. Y le otorgamos material. Bien. Por ahí los espacios hasta son... puesto en condiciones por el municipio también. Uh-huh. Realmente por ahí siempre el trabajo que se hace siempre es poco porque la demanda es grande. Seguro. Pero sí, hay que asimarse, municipio, presentar, estamos uh-huh. todos los días subsidiando, colaborando uh-huh. en lo que se pueda, a la escuela, a las escuelitas, uh-huh. a las asociaciones, pues, el fútbol femenino ha explotado, tenemos un montón, así que ahora lo vamos. Buenísimo. También estamos con eso, que está bueno y lo vamos a sistematizar el fútbol femenino para que sea, inclusive agregado algún escolista de fútbol femenino a estos encuentros. Uh-huh. Así que bueno. Perfecto. Simplemente que se arrime a la Secretaría de Deporte y lo recibimos un abrazo abierto y cuando se pueda, se puede, y cuando no, daremos una solución lo más rápido posible. Alberto, está bueno que recuerdes lo de la Maratón Nocturna Internacional, los que se quieran inscribir, ¿a dónde pueden ir? Ya están abiertas las inscripciones en las páginas del municipio de Junín, Maratón Nocturna Junín. Así, esa es la remerita de 10, ah no, de 42, la de 42 acá. Bien. Sí, hay tres distintas, se le va a entregar una remerita, hay tres colores distintos. Uh-huh. Y sí, nosotros siempre hemos recibido más de 1000 atletas, realmente es muy convocante. Es que es un deporte que está creciendo un montón en la provincia. El running es gratuita la inscripción, tiene costos. Tiene costos de... Porque se entrega una remera y claro, bueno... Para el kit. Para sí. No quiero equivocarme, creo que es 3.500, 2.500 y 1.500. Ajá, uh-huh. Depende de la categoría que uno Depende de la categoría, de los kilómetros. Sí, sí. No la categoría. Y bueno, esos costos a medida que van... si se notan ahora, que ya tenemos varios inscritos, tenemos más de 200, uh-huh. Se van a mantener. Obviamente después seguirán hasta julio, creo yo que... todo julio que se va a mantener esos precios. Bien, perfecto. Es muy convocante esa maratón, realmente muy linda. Muy novedoso que sea de noche, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Exacto, es tradicional. Está buenísimo. Noche, sí. Está bueno, original. Y se juntan muchos vecinos, estamos viendo ahí las imágenes al costadito en esas vallas a presenciarlo como un espectáculo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ha tocado. Imagina, lluvia. Sí, es muy grande la cantidad de gente que se junta, todo el pueblo de Junín, apoyando a los deportistas y bueno, realmente. Es muy linda. Hemos tenido anécdota de eso, ¿no? Nos agarró una manga de piedra que. Pero sí, corriendo igual. Corre igual. Y tremendo. Pero los atletas no paran, ¿eh? Los quiero felicitar. En todo el lugar se corre. No, en la media maratón de Mendoza pasó este año que empezó a llover y seguían corriendo. Sí, sí. No me quiero olvidar de. Recién veía imágenes. Sí. Y no es menor el tema. Nosotros, boxeo, tenemos una escuela municipal de boxeo que inició hace 5 o 6 años el proyecto. Y bueno, hoy tenemos, en ese momento estaba Mario y encaró un proyecto con un promotor, Mario Arano, y bueno, hoy tenemos un campeón sudamericano, capaz que ustedes lo conocen, Maxi Segura, recién estaba en la foto, y estamos a punto de inaugurar un gimnasio nuestro de boxeo. No te puedo decir esta escuela, pero un gimnasio que realmente es de lo mejor que podemos... De lo que pueda haber para que los chicos estén ahí. Perfecto. Una disciplina que no la teníamos nosotros, uh-huh. municipal, y hoy día tenemos más de 80 chicos que están practicando y chicas que practican boxeo. Perfecto. Así que bueno, estamos más que felices, a punto de inaugurar ese gimnasio, si no es la semana que viene, la próxima. Así que bueno, no quería dejar por alto eso porque más, saludo a más y que el campeón nuestro, uh-huh. el emblema a quien lo seguimos, pero bueno, y a todos los chicos que van a practicar boxeo y a los profesores. Perfecto. Seguro. Alberto, ha sido un placer enorme tenerte por acá, que nos hayas acercado toda esta info de lo que está sucediendo con el deporte en Junín. Así que bueno, ante cualquier novedad, evento que tengan nosotros, va a ser un placer enorme poder comunicarlo. No, gracias a ustedes y bueno, siempre los medios que ustedes difundan todo lo que se hace, es muy bueno y grato para el deporte. Y nada, agradecer a ustedes por la cordialidad y cómo me han tratado acá. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias.